¿A quién apoyaría el madridismo? Salió Iker y se posicionó la grada. Sin embargo, hay quien todavía apoya al míster. Iker y Mourinho salieron a varios metros de distancia. Después, Casillas se fue con el resto de porteros, a la otra punta del campo. Así que podríamos decir que entre ambos había un estadio de fútbol de distancia. Mientras Mou comentaba con sus ayudantes el plan de entreno, el capitán ponía dos cuerpos de distancia con Silvino Louro. Así de sonriente, ha estado al principio con Adán y Jesús Hernández. Por un momento, parecía que lo de Málaga quedaba atrás, hasta que... ¡Que venga! ¡Oh, sorpresa! Con la que está cayendo, llamaba primero a Dan para entrenar con el resto del equipo. A Iker se le borraba la sonrisa de la cara. Y se le pondría este rostro pensativo, del que ve cómo su titularidad está de verdad en serio peligro. Adán se calzó el peto como pudo y se puso a currar. Mourinho no paraba de dar indicaciones. Ese dedo no ha dejado de moverse ni un segundo. Dos toques, ¿eh? Minutos después, Adán dejó el rondito. Iker pensaba que era su turno, pero no. Debería aguantar un poquito más. En momentos así, viene de perlas el cariño del Pipa. Ahí va ese abrazo. Mou le llama. ¡Que venga el número uno! Y caminando ha ido el capitán, recibiendo el cariño del preparador físico de Higuaín. De la grada... He aquí un capitán agradecido, y también el de Pepe. Ese es el rostro de alguien, disgustado y quemado con su situación. Cada vez que se acercaba Mourinho a su rondo, este era el panorama. Apenas daba una indicación, y se iba. Y siempre distantes. Al final cada uno estuvo a lo suyo. Primero se fue Mou, que agradeció a la gente que llenara el Alfredo Di Stéfano. Y luego Iker, que regaló un guante y también la camiseta. En un entreno marcado por la distancia que existe entre ambos.